Marcelo, contanos un poco acerca de esta nueva edición, cuarta ya de este Festival Andino. Sí, bueno, fascinados con esta nueva edición, ya cada vez más consolidada, ya se va volviendo un clásico, que es lo que nos gusta, pero es que es un clásico que siempre se va modificando a sí mismo. Mantenemos siempre un tamaño que es el que queremos, que no crezca más de lo que deseamos. Vamos verificando año a año cuál es la dimensión que queremos que tenga, y realmente estamos muy contentos porque eso va comprimiendo la calidad, o sea, va siendo un festival que tiene una cierta cantidad de programación, que no la ampliamos más que eso, pero eso también nos asegura, como cada año tenemos más cantidad de gente que se presenta a convocatoria, la verdad que la calidad va siendo sorprendente. Y lo que es interesante, algunas películas coinciden con las que están en otros circuitos, pero como la convocatoria ya viene a través del festival nuestro, ya empiezan a aparecer otro tipo de películas que son muy llamativas porque no te las esperás o no las conoces. Decís, ¿y esta película? Y son unos peliculones que no se pueden creer. Tenemos en documentales, este año ha habido unos documentales espectaculares, en ficción también. Tenemos además este nuevo espacio de cortos NOAA, que es para el noroeste argentino. O sea que no solo nos abrimos hacia los países vecinos, sino que nos abrimos hacia la Argentina, que es algo que queríamos hacer desde hace rato para tener una versión más federal de este festival. Y nada, es realmente un lujo que nos estamos dando de hacer un festival que además cada vez nos sale mejor. Afortunadamente, y porque somos unos cabezones que trabajamos todo el año como animales, todo el equipo, un equipo increíble de gente con un tesón, con una fortaleza, con una energía y con un buen criterio que realmente es asombroso. Nos llevamos increíblemente bien, nunca hemos tenido una discusión ni un grito, cosa que es insospechada en un festival. Y por eso queremos mantener esas características, queremos que siga siendo así, porque sabemos que así es como sale lo mejor de todos. ¿Cuáles fueron las metas que se pusieron para este año, para esta nueva edición? Mira, este año teníamos como objetivo consolidarlo principalmente, porque es un festival que año a año lo hemos ido trabajando, pero hasta ahora no lográbamos o no habíamos logrado tener la visualización que tenemos este año, que eso va por ir trabajando cada año. Pero este año tenemos la visualización y decidimos mantener un poco la dimensión, como te decía, de lo que estábamos haciendo, ahora que es mucho más visible. Luego empezaremos con otros desafíos, pero este año lo mantenemos bastante similar. Claro, hemos ampliado, ya hay otra competencia, de otra forma, esta forma más federal. Tenemos otros invitados, hay gente, tenemos invitado el Festival Internacional de Cine de Iquique, de Chile. Bueno, los festivales que vienen siempre, el Bafici, el Baif. Tenemos el Green Film Fest. Tenemos agregados, tenemos el Cine Lab, que es maravilloso, que es el cine experimental. O sea, mantenemos una programación que todo, el cine de la academia, que vamos a tener cuatro películas de Campanella y cuatro de Winograd, que es, inclusive siempre tenemos en cuenta el público más de cine de Jujuy, que tiene la oportunidad de acercarse a un cine más sencillo, que no es tan complicado, pero de una altísima calidad. El pasar las comedias de Winograd es fantástico, va a ser, para mí, el golazo de este año. Más para toda la familia. Claro, y bueno, que puedan volver a ver las películas de Juan, de Campanella. Es como un aire fresco, que a la vez tenés ese mismo aire fresco por otras producciones, otras selecciones, como te digo, el cine independiente, que es el cine que más nos interesa promover, y que la gente le vaya perdiendo el miedo para que vea que sea independiente no es que es raro, sino que es simplemente independiente. Y también cine más experimental, más curioso, más llamativo, más diverso. Entonces, bueno, estamos cumpliendo con esos objetivos y siempre queremos variarlo un poco, que no sea igual todos los años. Pero bueno, confiamos en que este año va a ser, sobre todo va a crecer mucho en público. Hemos ido creciendo, como decía Daniel, del primer festival al último triplicamos la cantidad de público.
esperamos que este año tengamos una mayor cantidad, o si viene la misma está todo bien, porque ya es un montón. Entonces tuvimos 18.000 personas de público, una barbaridad. Y si viene más gente, fantástico, porque además tenemos más salas, tenemos 8 salas, hemos ampliado a Tilcara, a Palpalá, y queremos ir ampliando más. Y también tenemos los cines móviles que llevan a toda la provincia, pero a toda la provincia, el cine. Entonces, no parece, es sencillo, pero es una gran revolución que estamos haciendo allí, una revolución cultural, y hacerle que la gente se acerque al cine y acercarle el cine a la gente. Bueno, felicitaciones por esta nueva edición. Y bueno, ya deben estar preparando la quinta, pero bueno, a disfrutar esta cuarta primero. Muchísimas gracias, Pablo.